Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del famoso bisel o chaflán para unir piezas con soldadura. ¿Para qué lo van a realizar? ¿En qué casos tendrían que usar bisel? Así que bueno, los distintos tipos. Les voy a tratar de dejar bien claro este tema porque muchos me han preguntado y no todos lo saben. Acá, por ejemplo, vamos a tener que unir una planchuela gruesa de 4 milímetros y hacemos una soldadura a tope. Pero ya van a ver lo que vamos a hacer. Y acá tienen el famoso bisel o chaflán, como lo conocen en otros lados, que lo que va a hacer es que la soldadura penetre más. ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo? Ahora lo vamos a explicar dibujando con una tiza sobre la mesa. Cuando nosotros hacemos una soldadura a tope, como va a ser la de la planchuela que les esté mostrando, nosotros vamos a depositar soldadura acá, ¿no es cierto? La soldadura va a penetrar un poco, pero en los casos que haya esfuerzo mecánico, que haya demasiado esfuerzo, no, por ahí no es lo suficiente. Y tenemos otra cosa que si nosotros después queremos amolar el cordón, la única parte que va a quedar unida va a ser una pequeña parte en cada lado de la planchuela o del metal que queramos soldar. Entonces, para esos casos, es conveniente hacer un bisel que puede ser de distintas maneras, puede ser doble, puede ser cónico, puede ser redondo. Yo ahí hice un bisel cónico doble, doble costura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a soldar y la soldadura va a penetrar muchísimo más, casi llegando hasta el centro del material, que es lo que buscamos para que tenga resistencia. Luego podemos amolar perfectamente, que no vamos a tener problemas de resistencia de la unión. Vamos a la práctica. Bien, ya tenemos el chaflán hecho. Vamos a probar el chaflán o bisel. Primero vamos a buscar una superficie plana para apoyar, en este caso, la planchuela. Vamos a mostrar con MIG y con electrodo. Primero, centramos bien y vamos a dar un punto de cada lado. Ahí ya la tenemos preparada, chequeamos que esté bien. Este punto le faltó un poquito de gas. Ahí lo vamos a golpear un poquito para emparejar. ¿Por qué damos un punto de cada lado? Porque de lo contrario, si nosotros no damos solo un punto acá y empezamos a soldar de acá hacia acá, la soldadura nos va a tirar a mover la planchuela y nos va a deformar la unión. Luego que corroboramos bien que esté parejito, vamos a soldar primero del lado contrario que dimos los puntos, también para evitar que nos deforme la planchuela. Vamos a la práctica. Fíjense, de este lado ya está bien la costura. Ahora vamos a dar del otro lado para que la dilatación no deforme la planchuela. Listo, amigos, ahí le pasamos varios discos flap, logramos
una unión muy prolija, ahora la vamos a dar pintura y se van a dar cuenta que ni se nota, y resistente, porque la soldadura penetró. Ahora lo vamos a hacer con electrodo, el mismo procedimiento. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con electrodo en un perfil U, UPN, que normalmente se usa para hacer cosas de resistencia, de esfuerzo mecánico, o sea que le vamos a hacer un buen bisel. Mismo procedimiento con electrodo, buscamos una superficie plana para apoyar, que quede bien parejo. Ahora le vamos a dar un punto, como dijimos, de los dos lados, y vamos a proceder a soldar. Bueno, ahí ya lo tenemos soldado, del lado adentro no le hicimos bisel porque lo vamos a dejar estéticamente de afuera, así que ven cómo la soldadura penetró bien. Listo, amigos, terminado, amolado como el otro. Espero que haya quedado claro el tema. Ahora voy a mostrar tipos de bisel en una hoja con un marcador para que quede un poco más claro. Y ya cerramos este tema de por qué hacer bisel o chaflán para soldar metales. Bueno, como les decía, hay un montón de tipos de biseles. Los más comunes son cónicos de los dos lados. Puede ser de un solo lado, pueden ser redondos, pueden ser de distintas formas. Lo importante es dejar siempre lugar para que la soldadura penetre. Así que bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Se lo conoce como bisel o chaflán, a ver si en algún otro país le llaman de distinta manera. Acá en Argentina lo conocemos así. Espero que les sirva, amigos. Nos vemos la próxima.